Dicho esto, voy a leeros el correo y deciros que he encontrado más. Buenas noches, soy Damián de Souza, de Uruguay, y vivo en un pequeño balneario llamado Aguas Dulces. Hace ya como un año, mientras volaba mi Mavic 2 Pro, para hacer tomas donde vivo, logré captar dos objetos. No los vi en el momento, sino al ponerme a editar. Es típica, esto es muy típico. Estos objetos son muy rápidos, son muy veloces y, sinceramente, es mi opinión, descarto cualquier explicación racional. ¿De acuerdo? El hecho es que nos dice los segundos. He estado hablando con él y una altitud aproximada de unos 100 metros de vuelo. 60, 100 metros, pongamos. Va, 60. Él cree que esos objetos, como mucho, son como una pelota de fútbol, más o menos. Sin más, estamos en las coordenadas donde él grabó, básicamente. Y lo que estamos viendo en la grabación, estáis viendo la grabación ahora mismo, y el objeto que barre, más uno que sale, y adelanto, otro que sale por atrás, es esta zona de aquí. Así que el tiempo de la grabación, el movimiento del objeto que lo podemos seguir, estamos viendo unos patrones de vuelo de aproximadamente unos 200 kilómetros por hora, ¿vale? Muy sencillo. Cogemos la zona aproximada del punto de salida y donde lo perdemos, es decir, unos 450-500 metros, ¿vale? En cuestión de segundos. Es cierto que el primero se observa mucho mejor, más nítidamente, y para mí es un poquito más lento que el de los demás. Y sé que llegados a este punto, que pues, observamos las grabaciones, podemos pensar, bueno, ¿alguna explicación racional? Bueno, el dron está quieto, ese objeto está zumbando, literalmente, y al parecer hacia un punto. Quedaros con ese patrón de comportamiento, hacia un lugar, hacia la zona boscosa, hacia un lugar. Luego, en el segundo 17, aparece otro por la derecha, muy rápido, más rápido que el primero. Similares características, no se observa aleteo, no se observa ningún tipo de hélice ni iluminación, simplemente algo estilo un tic-tac o una pelota o algo cilíndrico que está básicamente pues surcando los cielos y que al parecer se acerca al dron, pero con un rumbo. Es muy parecido a lo que ocurrió en Leza, que volveremos, aviso. Entonces tenemos ya dos objetos, similares características, el segundo un poco más rápido, pero es que luego aparece el tercero en escena. Y este, os prometo que ni siquiera con los programas ralentizando, se aprecia muy bien de dónde sale, pero sí que lo he conseguido. Y aparece básicamente de la derecha del dron. Es decir, que surca todo el plano. Como el primero, el segundo y el tercero. El tercero y el segundo parece que vayan juntos. Digo, buah, esta es la mía. Porque si consigo seguir rastrear el tercer objeto, que únicamente se observará cuando están juntos, digo, a lo mejor sale de un árbol y ya lo tenemos bastante claro. Podría ser un pájaro hiperveloz, una gaviota radiactiva, un insecto gigante, pero es que no. Repito, el objeto sale del dron otra vez, es decir, que hace un barrido de unos 500 metros. Muy heavy, pero este es mucho más rápido. Cuando digo mucho más rápido, aproximadamente lo barre todo en 2-3 segundos. Así que aproximadamente viajaría entre 300 y 500 kilómetros hora. Muy heavy, señores. Y con orientaciones, así que podemos descartar una explicación racional. El objeto sale en escena de enfrente del dron. Hacemos el barrido aproximado y es una locura. Entonces, estos objetos están, señores. Hace unos días os mostré nuevas investigaciones que están encontrando ovnis, que se llaman transmedium. Sí, hay muchas cosas que nos pueden resonar, hay muchas cosas que nos van a sorprender. Pero estos objetos se están captando con los drones. Y gente que vuela. Es más, yo tengo un dron, cuando veo un pajarillo a 2K, puedo observar bien el pajarillo. Cuando veo incluso telas de araña, que las he grabado y veo algo blanco, veo hasta la tela de araña, literalmente, señores. Esto no. 2K, ¿vale? Aunque cueste de Nacho, no se ve bien. 2K. Únicamente lo veremos mejor en televisión y creedme que os lo mostraré también en televisión, porque merece la pena. Así que estas cosas están en Uruguay, en Paraguay, en Costa Rica, en toda Sudamérica, en Centroamérica, en todo el mundo, señores. Están estos objetos. Así que sí, si tenéis grabaciones de similares características, como por ejemplo la de Leza, que acordaros, el de Leza ya no iba recto, sino que te hacía una curva, que aquello fue increíble. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo programa y nos vemos en el siguiente. Me despido.